paso hacia la luz. Hola. Hola. Oliver Mertens. Tengo una cita. Con la señora Lomaya. Inga Lomaya. Ah. Lo siento, no le he oído entrar. Inga Lomaya. Encantada. Igualmente. Mis padres son sordos, pero ellos solos construyeron esta empresa. Mi padre adora la carpintería. Pero ustedes... Yo no sé tallar. No, quiero decir, puede... Sí, yo sí que puedo oír. Venga, se lo enseñaré todo. Sí, genial. ¿Y tiene hermanos? No, no tengo. Lo siento, no es asunto mío. No pasa nada. Yo vivo aquí sola con mis padres. Pero ni se imagina la envidia que me tenían en el instituto. Aquí celebrábamos las mejores fiestas. Mis padres nunca se quejaban. Cuidado aquí. El taller está ahí delante. Papá, ¿te acuerdas de él? Es Oliver Mertens, el mayorista de Múnich. Hola. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, todo es muy bonito, pero... Me temo que no es el estilo que buscaba. ¿Qué estilo busca usted? Estilo sur tirolés. Se venden como churros. Y sinceramente, ya me imaginaba que no encontraría nada, pero usted fue tan insistente al teléfono que pensé, acércate al campo y averigua de quién es esa voz tan dulce. ¿Sabe usted? En el sur del Tirol llevan ya 5 generaciones tallando madera. No lo tome como algo personal, pero esos sí que son maestros. Espero que su padre no esté decepcionado. No está decepcionado. Está cabreado. Porque es como mínimo igual de bueno que sus colegas del Sur Tirol. Déjenos demostrarlo. Vale. Enviaré fotos y le daré una oportunidad. Genial. ¿Algún problema? No, todo en orden. Espero no perderme. El camino era bastante complicado. Bueno, si nos hace un pedido, se lo podemos enviar a casa y no tiene que volver. ¿O podría entregármelo usted y la invito a comer? ¿A Múnich? Sí. ¿Va muy a menudo a Múnich? Estuve una vez en Múnich. Tenía 9 años. Fue el mejor día de mi vida. ¿Y qué pasó entonces? Ahora envié esas fotos. Sí, ¿y nuestra comida? A mi novio no le haría gracia. A mí no me importa. A ti sí. ¿Eso piensas de mí? Sí. Perdona, pero es que vuelvo de las vacaciones y me cuentas como si nada que Kiki no va a volver a trabajar en el hospital. Su nuevo objetivo para el futuro es servir tarta de chocolate anticelíacos a turistas con sobrepeso. Se dice con gluten. Y vender café malo. El café no es malo. Lo único malo aquí es tu humor. No es verdad. Sí, pero es bonito que te preocupes por Kiki. Vamos a sentarnos y darle una sorpresa. Y contrólate un poco, por favor. No se os puede dejar solas ni 10 minutos. Y si acaban siendo 30 días, no es de extrañar. Te has perdido mucho. ¿Algo más que contarme? Quizá. Gracias por tu gran ayuda. 2 tubos de arándanos, 1 de maracuyá y un vino. Mamá, estoy de vacaciones. Por eso tienes que estar agradecido con los clientes sedientos que te financian la carrera. Aún falta la cerveza de la mesa 3. Ya está. Hemos quedado para nadar. Los veo muy poco. Nadie te ha obligado a estudiar en Friedrichshafen. ¡Qué pesada! ¿Puedes cubrirme un segundo? Vuelvo enseguida. Gracias. ¿Qué? ¿Yo? ¡No! Esto es para usted, siento verdad. Hola. Hola. Mira a quién encontramos aquí por casualidad. No. Creía que volvías mañana. Solo quería comprobar que su casa sigue ahí y que hemos regado las plantas. Sí, y después de ver el desastre he venido directo. Todo controlado, ¿verdad? Si te soy sincero, estoy aquí solo porque he oído que el personal del Café Hagen es sensacional. ¿Y ya sabes lo que vas a pedir o te traigo la carta? ¿Me recomiendas algo? El plato del día es cerdo asado acompañado de una pequeña ensalada de pasta. Perfecto. Eso y un zumo de manzana. De manzana. Ahora enseguida voy. ¿Y tú? Sí, yo quiero tarta de chocolate y un café. Perfecto. Si fueras un animal, serías una hiena. ¿Y por qué exactamente? Bueno, solo pasa con las hembras. Son egoístas, agresivas y muy ariscas. ¿Ariscas? Sí, muy ariscas. Las hienas machos les tienen tanto miedo a las hembras que incluso celebran un ritual de sumisión. Igual te estás pasando un poco, ¿no? En cuanto una hembra se les acerca, hacen una reverencia para demostrar su más sincera fidelidad. Es fácil machacarlos. Bien hecho. Tiene buena pinta. Disimula. Hola, padre. Señora Bauman, ¿por qué tiene el móvil apagado? Oh, Yasemin está en la oficina, lo siento. Pues Yasemin debe de estar sorda. Como ninguna coge el teléfono, me llegan todas las llamadas a mí. Oh, siéntese, padre. No, no quiero sentarme. Al contrario que usted, no tengo tiempo. Tengo que preparar el Pentecostés. Vendrán muchos visitantes del pueblo con el que estamos hermanados. Eso no se organiza por sí solo. ¿Y qué obtengo a cambio? El servicio telefónico de su becaria. Pero no lo entiendo. Debe de estar en la estación. Ahora me acerco a ver qué pasa. No. Primero irá al hospital. No paran de llamarla. Han atropellado a una mujer. La familia necesita ayuda urgentemente. Lo siento. Eso es lo primero. Es muy raro lo de Yasemin. ¿Significa eso que nuestra comida romántica se cancela? Y que te dejo mi tarta de chocolate sin gluten. Llenas hembras, lo que decía. Yo también. Díselo aquí. Tranquilo. Fue delante de la casa. Sí, en el porche. Bueno, señora Lomaya, por desgracia su madre no solo se ha fracturado la pierna. La están operando. Les informaremos. Es posible que mi madre... Ahora no le puedo decir nada más concreto, lo siento. Pero me gustaría que se quedara aquí para que haya alguien para traducir cuando su madre se despierte. Papá, voy, ahora interpreto. Espera un momento. ¿Y qué pasa con la mujer que tenía que ayudar a mi padre? ¿La señora Bauman? Sí. Ya estará al caer. Vale. Papá, tengo que quedarme en el hospital. ¿Quién se supone que va a hablar con los clientes? ¿Tú o cómo? Lo siento, pero tengo que... Sí. No tiene prisa, tiene que irse. ¿Qué ha dicho su padre? No tiene importancia. Muchas gracias. Por fin ha llegado. Hola. Hola. ¿Tenemos un accidente? Sí, y no será un caso fácil. Los padres son sordos. Dependen de la hija. Lo entiende todo. Vale, gracias. Adiós. Hola. Katia Bauman, encantada. Inga Lomaya, qué bien que esté aquí. Este es mi padre, Hans Lomaya. ¿Ahora es mi culpa? Puedo esperarle en la cafetería. Un momento. Papá, la gente no es automáticamente mala por poder oír. Nunca te he dejado colgado. Tenía 9 años y era mi sueño. Lo siento. Tranquila. Me puedo imaginar cómo está su padre ahora. No, de verdad que no. Mi padre tiene ahora 58 años y lleva 40 años casado con mi madre. Desde entonces no se han separado nunca. ¿Sabe lo que pasaría si mi madre no se despertara? Oh, bueno, no se debería poner ya en lo peor. ¿Y si pasa? ¿Son sus padres sordomudos de nacimiento? Sordos. Se dice sordos. Mudo es si no pueden hablar. Se confunden los dos términos. Mi padre sí, mi madre tuvo meningitis a los 2 años y esa fue la secuela de la enfermedad. Es la primera vez que trabajo con gente sorda, pero... No, ha sido una mala idea. Mi padre no va a consentir. Siento que haya tenido que venir a posta. Me encantaría poder ayudarle a usted y a su familia. Ya le he dicho a mi padre que no vamos a hacer uso de sus servicios. Lástima. Venga, le invito a un café. Café Hagen, Kiki Bauman al teléfono. ¿La cuenta, por favor? Claro. Señora Hagen, teléfono. 2 segundos. Nos vemos esta tarde, ¿no? Adiós. Ahora se pone. ¿Cuánto es? 27,40. Arreglado, gracias. Gracias. Adiós. Adiós. 3 sopas, 2 latte macchiatos y 2 cervezas grandes. ¿Diga? Oh, ¡qué mala pata! No, no, lo entiendo. Es solo que... Ya sabe, mañana por la noche tenemos aquí detrás en la terraza una fiesta de cumpleaños. No, no, si está enferma, ¿vale? Que se mejore. Sé que le tocaba el turno de mañana, pero... ¿cree que podría cambiarle el turno a Irina? ¿O ya tiene alguna cosa? No, no sé si podré... Podrá sin problema. ¿Cómo se dice el lenguaje de signos no se rita? No sabe lo cabezota que es mi padre. ¿Es tan suyo? Yo también lo soy. Pero si no puede ni comunicarse con él. Podría encargarme del servicio telefónico. Yo no puedo ayudarla. Tengo que quedarme aquí. Para ayudar estoy yo. ¿Cómo era no se rinda? A las 8 estaré aquí con su padre. Vale. Gracias. Vale. Señora Lomaya, estaba buscando a su madre. ¿Cómo está? No lo sé. La están operando ahora. ¿Puedo ayudar en algo? No puede ayudarnos. ¿Sabe qué? Enviaré las fotos y el contrato es suyo. Prometido. No es buena idea. ¿Quiero ayudar? Debo irme. Sí, hola. ¿Con quién hablo? Consulta del doctor Octay. Sí, soy Katia Bauman. Querría hablar con el doctor. Lo siento, el doctor se ha dejado el móvil aquí. Está en quirófano. Usted debe de ser Brigitte, ¿no? Me ha hablado mucho de usted. No, yo soy Henriette. Brigitte es la compañera que le está asistiendo ahora. Oh, ya. Con tantas mujeres es normal que una se líe. ¿Debo colgar? ¿Le dejo un recado? Sí, dígale que por favor me llame, ¿vale? Vale. Gracias. ¿Organizas una fiesta loca de reencuentro? ¿Has atracado una fábrica de cerveza? Sí, exacto. No ha sido fácil. Me he enfrentado a un perro sarnoso, pero por fin podemos empezar. Estás de coña, ¿no? Ahora hazlo exactamente como te he enseñado, ¿vale? Ah, te toca. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué recibimiento! Mira esto. Kiki tiene que servir mañana en una fiesta en el Café Hagen sola. Por eso... Y Mark todavía no se lo cree. Muy bien. Ahora ya estás preparada. ¿También das cursos rápidos de lenguaje de signos? Todavía quedan cajas en la terraza. Es un poco demasiado para 3 personas. ¿Lenguaje de signos? Oye, ¿sabes dónde está Yasemin? Sí, esta mañana me ha enviado un mensaje desde la estación. ¿La estación? Trabajo para una familia de sordos. Echa de menos a su familia desde que se mudaron otra vez a Berlín. ¿No te ha dicho nada? No. En 10 minutos quiero esto limpio, ¿vale? Sí, como si nada hubiera pasado. Pedirles que se vayan. Acaban de operarla y necesita descansar. Vale. Quería devolverle la llamada, pero se me hizo demasiado tarde. No quiero volver a ver una cerveza. ¿Qué celebrabais? Oye, ¿sabías que Yasemin se ha largado a Berlín sin decirme nada? Hola, Chem, ¿me oyes? Sí, que lo sabía. ¡Joder! Sí, eso es justo lo que me temía. Ahora discutiremos por eso. No, claro que no. Entonces, ¿por qué me chillas? El cura me matará. Ya sabes lo difícil que fue conseguir que Yasemin aceptara las prácticas. ¿Cuándo vuelve? No vuelve. ¿Cómo que no vuelve? Te aprecia demasiado. Me aprecia demasiado, sí, se nota. Ha dicho que tenía miedo de decepcionarte. Vaya, qué emoción. No acabamos de decir que no tiene nada que ver con nosotros dos. No, pero 622 kilómetros son tal vez un poco demasiado, ¿no te parece? Cariño, lo siento, tengo que colgar. Te vuelvo a llamar después, ¿vale? Sí, adiós. Chao. ¿Hola? ¿Hola, Inga? ¿Hola? Hola. Lo siento, no quería molestarle. No pasa nada, estoy organizando las figuras. Tiene una voz preciosa. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, yo no soy músico, pero me ha emocionado. Se equivoca, no cantaba yo. Tiene que subirlo todo por la noche y bajarlo de nuevo por la mañana. ¿Y estas? Sí, también. Y esos son souvenirs invendibles. Ya he visto lo que le apasiona. Le aseguro que hoy nos saldrá en todo el día. Tranquila, yo me encargo. Si se pone impertinente, váyase a casa. ¿Siguen algún orden determinado? No, no se puede poner orden a su fantasía. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Cuando suena el teléfono, se enciende esa luz. Vale. ¿Y si viene un cliente? Entonces vamos de fiesta para celebrarlo. ¿Y el tema de los precios? ¿Le pregunto a su padre? No. Están puestos. Vale, bien. Bueno, me voy corriendo con mi madre. Perfecto, que vaya bien. Adiós, gracias. Voz de oro de Baviera, 1991. ¿Puedo ayudarte? ¿No trabajas hoy? Por la tarde. ¿Y tú? Tengo que animar a un par de vacas luego. ¿Va todo bien? Mi madre me ha llamado. Vente conmigo y te lo cuento. Le he dicho a mi madre que no pienso ayudar a estos idiotas. Sí, pero eso tampoco es la solución ideal. Puede que sea un inepto para las relaciones por su culpa. Quizá tenga un lado bueno. Deberías decir que no es cierto que sea un inepto. Mi padre tampoco se ocupó demasiado de mí. Sí, pero a ti se te dan bien. ¿Tengo novio? No, pero llegará pronto. Sí, en 100 años. No se trata de que no pueda perdonar a mi padre. Nos damos la mano y listo. ¿Y de qué se trata? ¿Qué tal la leche? Ya está a 38 grados y medio. Esto tampoco creo que ayude a ligar. Para mi madre es complicado. Con 74 tener que encargarse de repente de un enfermo de Alzheimer. Ayer se confundió y se quedó dando vueltas por la calle Konerix. Y es una calle principal de Leipzig. Y me llamó para preguntarme si podía ayudarla. Si fuera mi padre, cogería el coche e iría. Ayer dijiste, déjanos en paz. Sí, pero padre, solo hay uno. Eso díselo a tu madre. Tampoco lo ha tenido fácil. No se trata solo de tu padre. Tu madre te necesita. Así. Perdón, me he retrasado. Han cortado la calle por obras y había un atasco enorme. Tranquila. Y después había cola en el café. No pasa nada. ¿Cree que mi madre puede comer ya croissants? Le encantan. Claro. Está muy comunicativa. No sabíamos muy bien qué hacer para entendernos, pero ha cogido un papel y ha pintado como quería los huevos. Hola, Michelle. Sí, soy Katia Bauman. ¡Qué sorpresa tan agradable! Solo quería preguntar cómo está su madre. Todavía está en la residencia de ancianos y habla mucho en francés. Eso es buena señal, me alegro. Quería llamarles antes, pero tenemos mucho trabajo y mi becaria está de viaje. Oh, lo siento. Esta semana empezamos los exámenes, pero podemos vernos más adelante. Sí, por supuesto, prometido. Michelle, quería preguntarte algo. Se trata de una tal Inga Lomaya. Oh, no la conozco. Verás, fue alumna vuestra en los 90. Sus padres son sordos, tenía mucho talento para cantar. Me gustaría saber si alguien la animó a seguir. ¿Hizo algo después o...? No puedo dar esa información. Entiendo. Qué pena. Vale, veré lo que puedo hacer. Sería genial. Hablamos, ¿vale? Gracias. Te llamaré. Y conduce con precaución. Ya me conoces. Por eso. Avísame cuando llegues a Leipzig. Vale. Y mucha suerte con la cerveza, ¿eh? Gracias por traerme. De nada, cuídate. Pasada. Lo siento, soy humanadas. Perdona por lo de ayer, pero... Es que mi madre siempre intenta retenerme aquí. Y aquí hay una única palabra programada. Fuga. Puedo enseñarte si quieres. ¿A huir? Bueno, primero la pones así. ¿Así? Uh-huh. Tienes que juntar las puntas, una justo encima de la otra. Así. Y giramos. Tus calcetines están tirados por el baño. Y tampoco pasaría nada si lavas platos. Está bien, ya voy. ¿Lo ves? ¿Sí, Michelle? Lo siento, se me ha hecho muy tarde. Teníamos una conferencia. Al final he hablado con un viejo compañero y... Él todavía se acuerda de Inga Lomaya. Me ha dicho que tenía muchísimo talento para cantar. La escuela la apoyó mucho, hasta la pusieron en contacto con un patrocinador en Múnich. Inga tenía 9 años y ya podía cantar en el Teatro Nacional. ¿Y después? Ni idea. Mi compañero tampoco lo sabía. Muchas gracias. Hablamos, ¿vale? Muy bien. ¿Hambre? Cuando haya comido. Los primeros invitados están al llegar. Sí, ahí está. Muchas felicidades. Gracias. ¿Cuántos años cumple? Eso no se pregunta. Si me hubiera dicho 50, le hubiera creído. Señora Hagen, Señora Bauman, ¿trabaja aquí? Ah, sí, claro, ya me comentó que era su primera vez como camarera. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Sí, y la mitad del hospital viene. Vendrán un montón de excompañeros suyos. Me alegro mucho. Adiós, mamá. Hola, señora Lomaya. ¿Dolores? ¿Sed? ¿Hambre? No se puede ir. ¿Espera a alguien? La doctora Schneider Hahn ya no está aquí. Hoy es el cumpleaños de nuestro jefe. ¿Mertens? ¿Qué es eso? Señor Mertens. No le conozco. Ah, el hombre que la atropelló. ¿Quiere que venga aquí? Ah, vale, vale. Vale. ¿Sobrevivida? Sí, y su padre también. Está tomando té. No ha venido ningún cliente, ni han llamado. Lo he ordenado todo como habíamos dicho. Genial. Hasta mañana, ¿vale? Gracias. Adiós. Adiós. Inga, ¿por qué me ha mentido esta mañana? Siempre ha cantado genial. En su escuela era una pequeña celebridad. ¿Cómo sabe usted eso? Incluso sé que cantó en el Teatro Nacional. Hace mucho de eso. ¿A quién le interesa? A mí. Inga, la he escuchado cantar hoy. Canta genial. Sí, eso solían decirme. ¿Y qué pasó? Mi madre me acompañó a Múnich. Quería ayudarme a pesar de no tener ni idea de qué es cantar. Mi padre se quedó aquí. Tuvieron una bronca terrible. Mi padre nunca bebe alcohol, pero aquella noche fue distinto y perdió el juicio. Creo que solo quería asustarnos. ¿Por eso se incendió todo? ¿Cómo? Se le fue de las manos. Casi muere quemado. ¿Cree que lo hizo intencionadamente? ¿Nunca han hablado del tema? ¿Y qué hubiera cambiado? ¿Y si seguirá siendo mi padre? ¿Y el canto? Sigue siendo mi sueño. Padre, he estado dándole vueltas. Creo que necesita un poco de aire fresco para su fiesta. ¿Cómo? ¿Aire fresco? Sí, conozco a una cantante increíble. Ya tenemos un coro. Pero no es suficiente. ¿Desde cuándo le interesa a usted el programa musical de la misa? Si consigo convencer a la mujer, sus invitados no olvidarán esa actuación, se lo prometo. Por favor, señora Bauman. Padre, confíe en mí por una vez. Vale, por el amor de Dios, lo pensaré. ¿Sabe algo de su becaria? ¿Algo de mi qué? He dicho que si sabe algo de su becaria. ¿Hola? ¿Padre? Aquí hay muy mala cobertura. Hola, hola. Yo también me acuerdo. ¿En serio? El tipo tenía unas venas minúsculas, imposible pincharle. Te digo que de ahí no salía ni una gota de sangre. ¡Qué alegría verte! Esta es Kiki Bauman, fue compañera nuestra. Hola. Hola. Juliane acaba de empezar. Se acaba de mudar de Bohum a Froehling. ¿Y por qué lo dejaste? La medicina es más bien un hobby. ¿Os pongo más? Sí, por favor. Gracias. Hasta ahora. Lo ha dejado. La cagó. Pues está muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Pueden escucharme un segundo, por favor? Gracias. Los discursos de cumpleaños son siempre muy aburridos, pero tengo que decir un par de cosas sobre nuestro muy querido jefe de la clínica. Es el más fiel, paciente, justo, divertido y mejor jefe de la historia. Doctora, puede usted seguir para siempre. Y espero que podamos seguir celebrando juntos este día 60 años más. Yo también. ¡Bravo! Enhorabuena. Felicidades. Que sean muchos años. Vaya. Qué desastre. Vaya desastre. Esta chica no es la que estaba en la clínica. Pobrecita, qué lástima. Oh, Kiki, no pasa nada, cielo. Estabas contando. No, de acuerdo. No sé. Eso es alegría, ¿no? Hola. Hola, Katia. He tenido que irme de improviso a Leipzig. Tu llenita macho. Lenguaje de signos. Curso de lenguaje de signos. Diccionario. Comprar. Qué bien se conserva. Y sigue soltero. Y tampoco tiene un mal sueldo. Kiki, son solo un par de cristales. ¿Sabe usted la de veces que me he tropezado yo? ¿Sabe qué? Ya seguiremos recogiendo mañana. Mañana abrimos a las 8. Pues vendré a las 5. No, yo me quedaré a recoger. Bien, pues venga más tarde mañana. Vale. Y gracias por hacer el turno de tarde. Con mucho gusto. Pete. Joder, pensaba que eras un ladrón. Al menos sigo vivo. ¿Por qué entras por la ventana? Me he dejado las llaves. Mis amigos y yo nos hemos quedado sin cerveza. ¿Y tu madre sabe algo? Lo apoya, por supuesto. Pero apoya también que duermas aquí. Hoy he tenido un día horrible. Vinieron todos los compañeros del hospital. Antes trabajaba allí y me ha hecho daño. ¿Y por qué dejaste el trabajo? Porque no soy capaz de aguantar la presión. El mundo no necesita heroínas sobre el papel. ¿Tus amigos morirán de sed? Sí, salvémoslos. ¿Sabes qué? Vente con nosotros. Tenemos que bajar por ahí. Hay un lago. Nunca había estado aquí. Es una zona protegida. Dame esto. ¿Tú qué estudias en Friedrichshafen? ¿De qué tengo pinta? ¿Finanzas? Estás empezando a gustarme. En realidad quería estudiar en Estados Unidos. Yo estuve un año, después del bachiller, California. ¡Qué suerte! Eso sería para mi madre como decirle: ¡hey, mamá! Estudio en la OGLE 2005 BGL 390 LB. ¿Dónde? Esa es la estrella más lejana a la Tierra que se conoce. La OA de la silla en Chile la descubrió en agosto de 2005. El OA es el Observatorio Astronómico, el Observatorio Europeo Austral, digamos. Pareces un libro andante de astronomía. Astrofísica. No finanzas. De pequeño me pasaba las noches en el jardín con los prismáticos de mi abuelo. Para la comunión me regalaron un telescopio auténtico, pero mi familia lo vio como un hobby de locos. Y aún así seguiste. Porque te gusta y punto. Según tú, si hubieras dejado la medicina antes, no te sentirías así, ¿verdad? Cuando uno no está hecho para algo, es mejor que lo dejes estar. Mira, ahí. Es la Canis Mayor. Tenemos suerte. En Helsinki o Estocolmo no la pueden ver entera. ¿Y aquí sí? Aquí sí. Sirius, Adara, Bessel, Mirsa, Aludra y Furor. ¿A que molan mucho? Siempre y cuando no llames así a tus hijos. ¿Cómo llamarás a los tuyos? Todavía ni sé si quiero tener. Por supuesto que quieres. Bueno, Sirius es mi preferido. Una estrella binaria. Nada ni nadie puede separarlas, aunque sus órbitas solo coincidan cada 50 años. Pues siguen vivos, ¿eh? No dejemos que mueran de sed. Sí, vamos. ¡Tíos! ¡Suministro! ¡Genial! ¡Por fin! ¡Hey, chicos! ¡Fin, tío! Hey. Ya estoy aquí. Has tardado mucho. ¡Qué mal, tío! ¿Te vienes o qué? Sí, vamos. Está incómodo. Macha y yo estudiamos finanzas juntos en Múnich. ¿Volvéis a estar juntos? No, hace mucho de eso. ¿Tú estás con Pete? Trabajo en el café de su madre. ¿Ya no estás en el hospital? ¡Yo primero! ¡Eh, no saltéis! ¡Solo hay 1,5 metros de profundidad! ¡Joder, mierda! ¡Pit! 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 ¡Tom, necesito tu ayuda! ¡Ya voy! ¡Vamos! Tienes que mover hombros, cadera y piernas al mismo tiempo. ¡Necesitamos una manta! ¡Daniel, ven! ¡Necesitamos a alguien más! Cógelo por aquí. ¿Sí tienes? Tenemos que mover hombros, cadera y piernas al mismo tiempo. Si no, podemos provocarle contusiones. Bien. Vale. A la de tres le acostamos. 1, 2, 3. Con cuidado. Pete, no vayan por ahí. Tienen que ir... Esperen, Sebastián. Sí, sube un segundo y explícale a los de la ambulancia dónde estamos. Exacto. De lado. No, así no. Esa es la posición lateral de seguridad. Tenemos que dejarlo acostado sobre la espalda para evitar fracturas en la columna y necesitamos otra manta. La temperatura corporal puede bajar. Pete. Mis piernas. Ni idea, no lo sé. Repite siempre mis piernas y... Sí. Pete, todo irá bien. Pete, quédate con nosotros. Es genial que tengas los ojos abiertos, ¿de acuerdo? Pete, vamos. Mis piernas. Pete, no te duermas. ¿Me oyes? ¡Despierta! ¡Despiértate! Kiki, tenemos un acuerdo. Si una noche no vienes a casa, no está de más que me llames. Si no, me preocupo. ¿Sí? Buenos días, ya está despierta. ¿Padre? No quiero que se haga ilusiones, pero puede intentarlo. ¿Quién puede intentar qué? Su cantante. Hoy puede cantar a mediodía. Ah, vale, sí, bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Diga? Oiga... ¿Está mi hija ya en su café por casualidad? ¿Señora Bauman? Sí. Mi hija no ha vuelto esta noche a casa y empieza a estar un poco preocupada. Le dije a Kiki que hoy podría venir un poco más tarde, estará de fiesta. Sí, pero ella no hace esas cosas. Mi hijo tampoco ha dormido en casa. ¿Insinúa que puede que estén juntos? Froehling es un pueblo. Sí, pero me lo hubiera podido decir. Créame, Pete tampoco me cuenta nada. Y todavía menos si se trata del sexo femenino. ¿Me podría dar el teléfono de su hijo? Señora Hagen. Hola. Kiki, cariño, ya pensaba que... Mamá, ha pasado algo horrible. Tienes que venir corriendo al hospital. Hola. Mamá. Están intentando estabilizar la columna vertebral con planchas y tornillos. Señora Hagen, tenemos que hacerlo, ¿lo entiende? ¿Está un poco mejor? Es la mejor opción que tenemos. No creemos que sea posible otra alternativa. Voy a traerte un café. Lo siento, Kiki. Tengo que volver, ¿vale? ¿Y bien? Segunda y tercera vértebra completamente rotas. Espera a ver qué dice el profesor. ¿Crees que va a decir algo mejor? ¿Que volverá a andar? Quiero irme a casa. Yo te llevo. Sí, pero no lo hago por pena. Que no lo estoy haciendo por lástima. Pero tiene novio. ¿Lomaya? Sí, hola, a Oliver Mertens. Ya le he dicho que no tiene por qué. Sí, ya lo sé, pero tengo un problemilla. ¿Qué problemilla? Ya no me gusta el estilo sur tirolés. Además, quiero cambiar el pedido que hice. Pero si primero quería enviar las fotos. Bueno, pues ahora ya no. Quiero pedir ya. Eso tengo que hablarlo con mis padres. Vale, su madre está de acuerdo. ¿Qué? ¿Ha hablado con mi madre? El pedido es suyo. Adiós. De no haber sido por usted, mi hijo ya estaría ahí arriba. Pete se quedará en silla de ruedas. Está vivo. Es lo más importante para una madre. Sus amigos me han dicho que fue muy clara y profesional. Nadie sabía qué hacer. Solo usted. Por eso he venido. A darle las gracias. qué no me dice de una vez a dónde vamos? Me gustaría que cantara, Inga, y no solo a escondidas. Para el coche. Si cree que la música no es su vida, entonces baje. Close enough to start a war. All that I had is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't rescue you to just desert me. I can't give you. Time to say goodbye to turning tables. Turning tables. Turning tables. Turning tables. Conseguido. Hola. Katia me recogió y hemos estado en la iglesia y he cantado y todo el mundo alucinó. Sí. ¿Quieres prohibírmelo? ¿No es suficiente ya con que yo me lo haya prohibido durante los últimos 20 años? ¡Dios! Lo siento. ¿Para que pueda volver a incendiarlo todo? Usted tiene que hablar con su hija. ¿Mm? Gracias. ¿Por qué? Siempre he pensado que me querías encerrar en tu pequeño mundo. ¿Te refieres a mi pequeño mundo burgués? ¿Eso lo has dicho tú? ¡Kiki! ¡El desayuno! ¿Te vienes a la iglesia? Olvida todo lo que te dije ayer. La iglesia no es de burgueses y además hoy hay fiesta. Lo siento, pero no puedo. ¿Por qué? Tengo que ir al hospital. Pete se ha despertado. ¡Ah, qué bien! Sí. Bueno, padre. ¿Emocionado? Un poco. Lástima que nuestros invitados extranjeros no puedan venir. Da igual. Ahora espero que por lo menos venga su cantante. Le prometí que el pueblo no olvidaría esta actuación. Espero que Dios le escuche. I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. So she tied you down to that kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair, and from the lips she drew